mí me raptó ella, a ella la raptó el Estado. Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Así comienza su programa La Cosa Como Es, que corresponde a esta jornada. Agradecida, por supuesto, de todos ustedes, los que están a través de Teleradio América o están directamente en mi canal de YouTube. Quiero, antes de referirme al canal y a las entradas que tenemos, decirles que esas imágenes que veíamos son las que suministraba ayer la Cámara de Diputados. Imágenes donde el diputado Henry Merán increpa a la diputada Lucía Medina, que ustedes la ven ahí. Él va directamente al cubículo de ella. Ella está aproximadamente 6 o 7 filas atrás. Se desplazó desde atrás y va donde ella por unas declaraciones que ella había dado en horas de la mañana en el matinal de Telemicro. Ella fue entrevistada en la mañana y se refirió a varios temas que de hecho vamos a mirar un poco, y entonces él fue a reclamar. Obviamente, eso demuestra que ahí hay un asunto que viene de viejo, porque esa gente son vecinos. No solo son de un mismo partido, él es parte del comité central, ella del comité político, no solo son miembros de un mismo partido, que se supone trabajaron codo a codo para lograr estar en el poder, sino que son vecinos, porque todo el que vive en San Juan es vecino. Porque eso es de aquí a allí, todo el mundo se conoce, ellos son compueblanos, eso es pueblo pequeño, eso se conoce todo el mundo. He preguntado y efectivamente ellos vienen con una situación desde antes por una construcción que, según Henry Merán, lo obstaculizaba en su residencia y que llegó incluso a los órganos del partido. No sé en qué pararon, cómo fue, pero esta mañana conversé con al menos 3 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana para entender un poco el proceso interno del partido, no está de más. Pero ahora mismo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, está de tal manera la división interna del PLD que ella se refiere a él como vocero, dice que es vocero del otro grupo, o sea, no es formal, porque el PLD tiene su vocero en la Cámara, pero cada grupo tiene un vocero, y él es el vocero del grupo del doctor Leonel Fernández. Esa gente no come junto. Cuando van al comedor de la Cámara de Diputados, usted ve el grupo de un grupo de un lado comiendo y el otro grupo, esa gente no se junta. En este momento así están las cosas. Merán envió una carta, la enviaba poco después, la difundía, donde él dice que su dignidad y todo lo demás había sido lesionada. Dice que, y él se refiere al incidente verbal ocurrido en el hemiciclo de la Cámara de Diputados entre la diputada y nosotros. Dice que evidencia el grado de intolerancia y carencia de argumentos en procura, dice, de materializar una inviable reforma constitucional. La verdad es que, aunque eso está de fondo, todo el tema que tiene que ver con que se están peleando si se reforma o no, pero básicamente no por la Constitución en sí misma, sino que a quién le toca. Me toca a mí, me toca a ti, te tocó a ti, me toca a mí, la promesa y todos los arreglos, es un pulso de poder. Independientemente de eso y de todo lo que está de trasfondo, hay que decir que Merán se traslada de su asiento para donde está la diputada. Ella habló en la mañana, y si bien él pudo incomodarse con lo que ella hubiese dicho, él pudo pedir un turno. Por ejemplo, tenía esa posibilidad de decir: señores, denme un turno en la Cámara de Diputados, un turno para poder hablar y decir, miren, se ha referido. Pero al hacerlo de ese modo, me parece que se resta un poco en sus argumentos, porque ella estaba en su puesto y él fue para allá. Pero bueno, vamos a escuchar el momento en que ella se refiere, precisamente son las palabras que están detrás, que él había dicho en la mañana, que ella se refiere a los que vinieron arrastrados por ellos y específicamente desde su provincia en el programa de Telemicro. Tomo un trozo para que ustedes puedan ver cuál era el antecedente de eso que ustedes vieron en la Cámara de Diputados. Ese grupo que ha venido hablando con difamaciones, con falta de respeto a la figura del presidente, lo nunca visto en el Congreso de la República Dominicana, que miembros
del propio partido de gobierno saquen epítetos contra los que estamos en diferencias de ideas con ellos, de que de manera irrespetuosa tomen un turno y hablen con epítetos desagradables, que traigan personas del partido, yo no sé de quién, de diferentes provincias para apostarle frente al Congreso, para ellos colocarse. Eso nunca se vio. Yo quiero que ustedes sepan que cuando estuvimos en la peor crisis que pudo tener el partido en el 2007, nosotros los diputados del presidente Danilo éramos 53, y yo era vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y el presidente era Julio César Valentín, y nunca, nunca se permitió que nadie de esos legisladores del presidente Medina tocaran la figura presidencial del presidente Leonel Fernández, para nada. Quien dirigía los votos de ese grupo, la intención de todos los proyectos que enviaba el presidente, reconociendo la obra de gestión buena en el cual el presidente Leonel Fernández llevaba al país, era yo. Lucía. Y nunca nadie se atrevió a pararse, a desconsiderar como lo ha hecho de manera reiterada y permanente el grupo que representa al presidente Leonel Fernández. Lucía. Edith Febles, la cosa como es. Entonces ella está hablando del grupo y es cuando en ese momento entra directamente a la parte que afecta a Merán o la parte que él dice que le ofende, porque refiere a la gente de su provincia. Vamos a verle. Ahí hay gente de mi provincia que de manera reiterada le he traído yo con el favor de los votos que me da el pueblo de San Juan. A eso se refería. Bueno, yo le aporto en todos los tiempos el 50% de los votos. Y otros legisladores que hablan mucho, que están desenfrenados, vinieron a la Cámara de Diputados porque yo me lo traje de San Juan, que nunca han podido concitar el favor del pueblo y ahora quiere que se le reserve. Diputado. Y los demás compañeros del partido que sí pueden competir y lograr por el voto, porque no dice la propia Constitución de 2010 y la reitera la del 15, que en el pueblo que delega todo el derecho para tú poder decidir quién es, quién va a un estamento de poder de los poderes del Estado y quién no. Entonces que se sometan al escrutinio y que hagan que les cuenten su voto. Lo que pasa es que hay voceros del lado del presidente de Leonel que no soportan una medición, ni siquiera de una encuesta. Ahora, y si van al seno de su pueblo para que los puedan elegir, no ganan. Entonces quieren que le den un privilegio de que lo señalen con un dedo y lo monten ahí. Eso no es bueno. Edith Febles, la cosa como es. Y finalmente, para comprender el contexto en el que hablaba la diputada Lucía Medina, voy al último corte, cuando ella se refiere a la reunión que recientemente sostuvo el presidente de la República con diputados de su tendencia. Ella dice que, bueno, que es natural que se reúnen y negaba incluso que el tema de la reelección hubiese sido un punto de agenda. Yo no sé cuál fue lo extraño que le encontraron a esa reunión. De manera reiterada, el presidente de la República se ha reunido con sus legisladores. Con su grupo, siguen su línea. Sí, porque ustedes saben que lamentablemente no es ni siquiera lo que él quisiera, pero lamentablemente la situación del bloque partidario en las dos cámaras están divididas, es una verdad. Eso es así, entonces, de manera... Oye, el bloque está dividido, esa es una verdad. Esa es la entrevista que dio, que es mucho más amplia, que dio la diputada Lucía Medina, que por demás, siendo hermana del presidente, tiene un peso distinto como diputada por la cercanía con el presidente de la República y el poder que eso supone. Fue presidenta de la Cámara de Diputados y dio esta entrevista al grupo Telemicro en el día de ayer. Y precisamente después de conocer esto fue que se originó en la Cámara de Diputados la situación que ustedes vieron. Pero hay varios puntos que yo quisiera tocar. Si nosotros vemos lo que ocurrió con Merán y con la diputada Lucía Medina, que ya hemos visto otros tipos de situaciones, recuerden, por ejemplo, a Botello con el diputado Manuel, lo que se dijo, o sea, se han dado situaciones en la Cámara de Diputados que son como esa especie de bochinches que finalmente no terminan en nada, porque yo pregunté,
¿Habrá algún tipo de proceso, algún órgano que diga, miren, esto no puede ser, se interrumpió una sesión de la Cámara de Diputados donde se estaban tratando asuntos del país por un debate partidario que no tenía que ver con los intereses de la gente? No, eso se queda como un bochinche que se cobra a todos los titulares y que de alguna manera hace que se olvide lo esencial que le toca a la República Dominicana. Mientras tanto, hay otros temas que deberían ser objeto de debate. Pero si en algo resume todas esas situaciones que se están dando entre los legisladores, porque es el Congreso, digamos, que el que mayor expone las tensiones internas del PLD, la palabra sería decadencia. El Partido de la Liberación Dominicana, por ese largo proceso en el poder, por agotar todos los recursos del Estado, es una especie de decadencia. De hecho, algunos de ellos hablan como si ellos mismos no se necesitaran, mucho menos necesitan gente de fuera. O sea, es como si, bueno, ya llegamos, este poder nos pertenece. Yo recuerdo algo que decía Pepe Mujica, presidente de Uruguay, cuando le decían de volver a una reelección presidencial, y habló de la decadencia en el poder, o sea, de que la gente se iba a olvidar. De alguna manera, el presidente de la República, Danilo Medina, lo dijo una vez antes de ser presidente, cuando él habló que todos los funcionarios dejaban de trabajar para el Estado y se convertían en activistas de esa posibilidad. Fue cuando habló del tiburón podrido, pero después eso se obvió. Pero realmente hay una decadencia que se puede percibir. Y obviamente la gente podría pensar que está en uno u otro bando. No, es, al fin de cuentas, lo que está en disputa ahí es quién maneja y quién controla el presupuesto de la nación, quién es que va a ir hacia adelante. ¿Importa mucho la Constitución? No lo parece ni lo creo. Ahora, a Lucía Medina le hicieron varias preguntas. Con respecto a la Constitución, ella dijo que ya la Constitución se ha reformado 39 veces. Y dijo que esa reforma constitucional, la última, lo único que le faltó poner en el para la prohibición de la reelección fue el nombre específico de Danilo Medina, lo cual ella considera vulnera sus derechos fundamentales. Ha hablado varias veces de los derechos fundamentales. Sí dijo que el presidente no está en reelección, que ella, que su hermana ni a ella se lo ha dicho, pero ellos están trabajando y de hecho su discurso va en esa línea, que esta obra de gobierno, que hay que darle oportunidad, que debe someterse y que vamos hacia adelante. Pero el tema específico que quiero tratarle es la parte que concierne a la reelección como derecho humano, derecho fundamental, un derecho fundamental. Se le viola su derecho fundamental. A propósito de eso, la Organización de Estados Americanos, la OEA, hizo una consulta a su secretariado preguntando si la reelección era un derecho fundamental, porque es un debate que también se ha dado en Bolivia, donde tienen un presidente que se ha reelegido varias veces y que aspira una vez más. Y vean ustedes cuál fue el resultado de esa investigación con el secretario general de la OEA. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho conocida como la Comisión de Venecia un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la constitución establece lo contrario.
Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica. Por ello he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. Edith Febles, la cosa como es. Almarenda, y por quien la lee, que es el, este señor, es importante este documento porque es un documento de la OEA y que fue hecho con diferentes consultas en varios países, como ustedes vieron. Entonces, es un argumento que sé que he dirigido a esgrimir que si le violenta los derechos fundamentales, pero otra cosa también es el valor de la palabra. O sea, hay una palabra del mismo presidente de la República que se comprometía públicamente. Entonces, tú dices, bueno, ¿para qué vale o para qué sirve o de qué sirve la palabra en la República Dominicana de hoy? Hay un tema que ha generado, digamos, que cierto escozor dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y es la propuesta de la gente de Leonel Fernández de que se queden donde están. Es decir, el poder es como un ascensor. Hay unos que llegan, suben para Cámara de Diputados, un poquito más, Senado de la República, Poder Ejecutivo. Entonces, lo que se hizo la vez anterior fue lo siguiente. El Poder Ejecutivo dijo, yo me quiero quedar aquí. Y le dijo a los de abajo, hey, ¿ustedes quieren quedarse también? Sí. Ah, pues voten porque yo me quede aquí, que yo garantizo que ustedes se queden ahí. Y le dijo a los otros que estaban en el primer nivel, ¿ustedes se quieren quedar? Y le dijo, sí, sí, nos quedamos. Entonces, quedan los tres. Eso es, en definitiva, lo que se trata. Se llegaron a un pacto, y Lucía Medina lo decía alguna vez, todo el mundo aquí se va a reelegir, no se trata solo de reelegir a Danilo Medina, es incluso los empleados públicos, es que se queda el poder ahí puesto, todo el mundo en su mismo lugar. Eso tiene consecuencias incluso en la democracia interna de los partidos, porque en los partidos son órganos vivos donde la gente entra y sale y se mueve. En un PLD, por ejemplo, que el que entra al comité político solo sale si se muere. Esa gente son eternas en el comité político. Es muy difícil que el Partido de la Liberación Dominicana le abra paso a la gente joven. Pero además en los pueblos, yo recuerdo, por ejemplo, ellos perdieron la senaduría del Ceibo, entre otras cosas por eso. Yo recuerdo haber hablado con PLDistas del Ceibo que dijeron, oh, pero ahora quieren venir a imponernos aquí, que vamos a tener la misma la gente que ellos digan. Aquí nosotros queremos a fulano y a fulana. Y si no se escoge eso, el PLD aquí no gana. Y eso me lo decían PLDistas y efectivamente, le escogieron la gente que ellos quisieron con el dedo y perdieron. Si eso lo hubiesen hecho todas las provincias, otro gallo cantaría, es decir, a nosotros no nos impongan. Pero las órdenes van desde arriba, lo cual quita libertad. Diputados y senadores saben que más que el voto de su gente, que más que el trabajo político que hagan en sus comunidades, dependen de un dedo. En cierto modo, yo por eso veo que la propuesta del sector de Leonel Fernández es una propuesta totalmente improcedente. Ayer le preguntaban a Mochi Infadul, es el video número 7, le preguntaron sobre eso e incluso sobre la posibilidad de que Leonel Fernández se vaya. Lo que sí fue sorprendente fue el tono que tuvo con la posibilidad de que el expresidente de la República abandone el partido. Dijo, el que se quiera ir, que se vaya. Presidente Medina. Se hizo una reunión con los legisladores, con los compañeros que tienen afinidad, senadores y diputados. Los miembros del partido político tenemos afinidad con la partida, con el compañero Daniel Medina, el presidente de la República. Y porque hubo un planteamiento a ese sector, entonces había que parecer la posición que nosotros íbamos a hacer. De antemano estaba descartada esa propuesta. Que nosotros somos PLDistas y esto es un instrumento político que tampoco vamos a destruir. Quien quiera irse del partido, que se vaya. Pero no vamos a destruir este instrumento político que Juan Bosch lo dejó al pueblo dominicano. Eso es así, tan sencillo como eso. ¿Quién pudiera irse buscando la nominación presidencial podría ser Leonel? No, yo no sé. Que se vaya, buena suerte. Porque es así. Ahora, yo creo que todos debemos quedar, ¿no? Y el que se elige en la primaria debe ser el candidato nuestro. Los candidatos a senadores que llegamos a la primaria serán nuestros candidatos a senadores, los diputados, los alcaldes, los regidores, los presidentes distintos, todos. Los no candidatos del partido son los partidos. No es la preocupación, no. Las fuerzas aliadas. Lo que estamos en este momento, es preocupante porque
hay una confrontación con la lucha por poder. Edith Febles, la cosa como es. Hay una confrontación, dice, la lucha por el poder. Pero bueno, la gente podría pensar que el PLD es gobierno y oposición al mismo tiempo, con lo cual ese debate interno le quita peso a la oposición política, porque ellos se hacen gobiernan de un lado y se hacen oposición del otro. Y cuando en los medios de comunicación van a hablar de gobierno, hablan del gobierno y hablan de la oposición, que es gente del mismo PLD. Eso es un lenguaje tramposo, es una práctica tramposa que también hay que evitar pensar que es un proyecto distinto, que es un proyecto diferente. Es el mismo PLD que se hace oposición y gobierno al mismo tiempo, que al final del día probablemente, sobre todo traídos por la idea de gobernar, si no están cansados de eso, se van a poner de acuerdo como lo hicieron en Juan Dolio y sacarán un pacto, cual que sea, aunque después digan que lo que dijeron no lo dijeron, lo que no sea, pero bueno, a fin de cuentas se trata de mantener la estructura estatal. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese de esta pausa voy a tener aquí a Luis Carvajal. Luis Carvajal viene de la Academia de Ciencias y el equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablamos de un área protegida, desprotegida ahora. ¿Por qué razón en un país donde hay tantos problemas medioambientales? Luis Carvajal nos cuenta tras la pausa.